tal? Bienvenidas a un video más de este canal, tu canal Entre Amigas con Rosy Valdés. Me da mucho gusto poderles saludar y bueno, pues desearles que estén muy bien y agradecerles por estar conmigo en un video más. Así que vamos a disfrutar de este video que tengo para ustedes, de todas las compras de la temporada navideña 2022. Así que te invito a que te quedes ahí y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, las primeras compras que les voy a mostrar en esta ocasión es, ahora que fui con Lorena Vlogs, Monse, su hija, Angélica y yo, pasamos a Rose, en este caso, y pues me traje dos cobijas de estas de textura suave, esponjosa, aterciopelada, no suelta pelusa, está muy muy bonita, y bueno, pues me traje dos porque Angélica y yo somos muy friolentas cuando estamos aquí en la sala. Siempre estamos ocupando de una cobijita y pues estas son las que nos trajimos. Su precio es de $12.99. Aquí les muestro, espero que lo puedan ver. Y cada uno, eso es lo que estuvo costando. Ya que estábamos ahí, ya en las cajas listas para pagar, se nos presentó este pinito que es para el jabón de los trastes. Como pueden ver, es de color doradito. El pinito es tornasol. Está muy bonito, nos lo encontramos ahí y ya que me lo mostraba también Lorena me dice, mira qué bonito, le digo, sí, sí está muy bonito, no estaba muy decidida a traérmelo, Angélica le gustó y me dice, mami, un piedra, papel o tijera, y me lo jugué para ver quién lo traía de dónde estaba porque ya habíamos pasado, entonces gané yo o perdí yo, pero también digo que gané porque me tocó a mí ir a traerlo y ya una chica me hizo el favor de pasármelo para que no batallara. Así que este era para nosotros y pues nos lo trajimos. Su precio es de $7.99. A ver si lo pueden ver así o así. Las siguientes compras que les voy a estar mostrando son unas que hice aquí en Matamoros en telas parisina. Y es esta tela Magali que compré para hacer 4 cortinas. Y todavía se les va a hacer unas modificaciones, solamente se le hizo la orillita para que se pueda meter el tubo, es algo muy sencillo. Esta tela es muy económica y pues no se arruga tan fácilmente. Y como les digo, les voy a modificar todavía algunas cosas. También estuve comprando lo que fue la tela para hacer unas fundas para los cojines. Es una tela terciopelada y esta no sé si la voy a dejar porque siento que está dejando mucha pelusa. Pero en el caso de la blanca todo está bien. Esta es la única que sí, me ha soltado mucha pelucita, pero me gustó mucho. Miren, esta terciopeladita también y es roja. Así que vamos a ver si la dejamos. Estuve comprando también lo que es estos listones. Miren qué bonitos. Aunque no es este exactamente lo que voy a estar usando, sí tengo una que otra decoración que va con este listón. Y también este que tiene renos. Si se fijan, está muy bonito, me gusta mucho. Eso, quiero hacer algo con las cortinas con este listón. Ya se los voy a estar mostrando. Y este que me tiene cautivada, miren. Dice Merry Christmas. Espero que ustedes lo puedan leer bien. Compré poquitos metros de este. Vamos a ver cómo lo acomodamos también. Y otro listón que se compró ahí es este. Aquí estamos agregando el color negro. Normalmente lo que les comento, lo que estamos usando es el rojo, blanco, dorado. Pero bueno, aquí va un poquito de negro, no pasa nada. Y también estuve comprando estas Nochebuenas en color rojo y en color dorado. Más que falta acomodarlas bien, no están bien acomodadas. Hay que darles la figurita todavía. Miren. De esas estuve comprando 5 de cada una. Creo que sí, sí. No, miento, como 7 de cada una. 7 de cada una. Y también regresé porque fui 2 veces. También compré estas, miren, estas
un color doradito, pero un dorado así como champán, no, un dorado intenso. Me gustó este. Y solamente dos. De estos compré cuatro y de estas compré dos. Miren. Me encantaron estas. Y esas son todas las compras de Parisina. Y continuamos con las compras de aquí en Matamoros. Fui a Soriana Lauro Villar. Ahí hay una tiendita que nosotros le llamamos de los chinos. Y ahí compré estas florecitas. Miren, están bien bonitas. En blanco compré dos ramitos. En dorado compré dos ramitos. De hecho, quiero más. Y en rojo compré un ramito. Están muy bonitas, miren. Estas son todas las compras que hice ahí en la tiendita de los chinos y quiero ir por más de estas. Así que costaron 28 pesos. Están muy económicas. Bueno, chicas, ahora les voy a mostrar las compras que hice en Coppel. Y estas compras son estos hermosos cojines para la sala en blanco y en dorado, pero pues como ustedes ya saben, esto lo cambiamos, puede ser todo dorado y el copo cambia a blanco. Miren. De estos me compré tres con un dinero electrónico que tenía ahí cuando se compró el refrigerador y tenía como 700 pesos, casi 800, y por eso pude comprarme tres. Y ya cuando, bueno, había uno, encontré en una tienda, encontré uno y después fui a otra a ver si encontraba más y sí, sí los encontré, pero aparte me compré otro más. Ese sí ya lo tuve que yo completar porque con el dinero electrónico completé los tres cojines que como el que les mostré y este sí ya lo tuve que completar. No recuerdo si su precio fue de 129 y de los otros fueran como 249, 229, la verdad no me acuerdo, pero miren, ese también me encantó y no lo pude dejar y era el único que había, así que me lo traje. Y estas fueron las compras de Coppel. Se me pasaba comentarles que también con el dinero de Coppel que tenía ahí de manera electrónica, pues pude aprovechar y comprar este que es un para a tomarlo caliente, un guante, este y un mandil. Así que estamos muy muy de acuerdo con la temporada o muy acorde y muy combinadas con este de los copos que estoy fascinada que estamos utilizando, ya saben, los colores blanco, rojo y dorado. Así que fueron los cojines y este con ese dinero electrónico. Y los quise aprovechar porque luego los podía perder y no aprovecharlos. Así que aquí está para la casa. Bueno, otra de las compras que les quiero mostrar son las que se hicieron en Dollar Tree y en esto está esta canasta, otra canasta y varias bolsas. Así que se las voy a mostrar. Y de las primeras compras en Dollar Tree fueron este me encantó, Believe. Me encantó $1, chicas, me costó este. Les miento con todos los dientes, no me costó $1, me costó $5. Pero no lo podía dejar pasar porque la verdad me enamoró y yo lo quería. Así que me lo traje. Ya ven que les comentaba que iba a estar aplicando otros detalles. Aquí se los muestro. Me traje estos dos cuadritos. Me encantaron. No los pude dejar. No me pude decidir por uno en especial. Así que me los traje los dos. Y dije, yo ya veo cómo le hago. Pero esto combina, porque combina. Y si no, pues un tutti frutti. Porque ya les decía yo que la verdad veía tantas cosas que no sabía a cuál traerme y pues una de las opciones fue traerme los dos para no batallar y ya se me cayeron, no les pasó nada. Así que otra de las cosas que compré ahí en el Dollar Tree fue esta canacita, ya veremos cómo la vamos a ocupar, traigo ahí varias ideas con ella, incluso hasta para regalo, así que ya vamos viendo cómo se ocupa esta cubetita. Que también la quiero para hacer un arreglo. También ya vamos a mostrarlo más adelante. Otra de las compras fueron estos pinitos. Que aquí este lo vamos a cambiar de color. Ya ven que les digo que estamos utilizando el dorado, el blanco. Así que creo que este y este van a cambiar de color. Y ya se los estaré mostrando. Este costó $5. Aquí está.
Y bueno, este me encantó, así que me lo traje, no lo pude dejar. Algo más del Dollar Tree, esta servilletita que me encantó. Casi no encontré, chicas, así servilletas para Navidad, pero pues esa está bonita, tiene rojo, tiene blanco, y dije, bueno, y tiene sus copitos blancos, aquí copos de nieve, así que no la dejé y me la traje. También en la tienda del Dollar Tree me traje estas dos series de cortina, lucecitas de cortina, y pues quería más, pero ya no encontré, así que bueno, no me arrepiento de haber traído estas dos. El año pasado me gustó mucho cómo se ven en las ventanas con luces y pues me la traje. Y también estuve trayendo para hacer manualidades, aquí ya abrí esta cajita, me traje varias de estas a $1 y son pinitos bien pequeñitos, pero la verdad están bien bonitos. Miren, están súper chiquitititos. Aquí están, miren. Súper chiquitos. Y ahí en el Dollar Tree también me traje estos dos. Los vio Angélica y luego, luego le dije, sí, mamá, tráetelos. Eran los únicos que había y no los pude dejar. Así que miren, aquí están estos dos pinitos. Quiero hacer un bosque. Y miren, aquí está este bebé. Un bebé. Un pinito bebé. Y pues me traje estos. De esos traje como, no me recuerdo si cuatro cajas o cinco. No me acuerdo. Pero sí, traje varias. Y para hacer la manualidad, pues trajimos a la de Ángel, que así le llamo yo. Y la uso como para simular la nieve. Y esta va a ser en una decoración que ya les estaré mostrando. También traje lo que son los listones en rojo, en dorado, rojo dorado, y me traje dos de cada uno. Me traje este también en, como en blanco con dorado, también me traje dos, son dos de cada uno de estos, y me traje de estos, sí, me traje solamente uno, es como para envolver los regalitos, y de este sí estuve trayendo varios. Así que esta es la bolsita de esto, de las cintas. Ahorita les voy a mostrar. Estas son compras de Angélica y también son de ahí, del Dollar Tree. Una botita, dice que va a hacer manualidades. Vamos a ver qué hace para pintar su carrito. Puro adorno, pura cosa chiquita. Puras compritas de ella. Y trajo una tarjeta también. Y más para hacer sus manualidades de ella. Este también lo agarró ella. Este pinito. Y estas también de otoño. Todos ahí en el Dollar Tree. Y en esta bolsa hay otras compras que hice, pero ahorita se las muestro. Y aquí tengo unas esferas. Que de esta vamos a hacer una manualidad y ya se las estaré mostrando. Estas compramos como son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo 8. Así que ya pronto van a ver qué es lo que vamos a hacer con esto. Aquí están, son 8. Y acá tengo otra cinta. Y vamos a sacar lo que tengo acá. Bueno, de este traje dos canastos como este para la ropa. Miren, dos canastos de este me traje. Y ahí compré en el Dollar Tree las esferas grandes a $1.25 dólar, y compré de las rojas, de las doradas, de las doraditas brillositas y de las doradas no tan brillosas. Bueno, creo que no encontré. Creo que todas son brillosas. No, no encontré mate. Creo que son puras esferas brillositas. Sí, puras brillositas. No veo ninguna mate. Entonces de estas estuve comprando, no recuerdo la verdad la cantidad. Aquí cuento como 4, 5, 6. Ok, son 6 rojas y 6 doradas. De las digo doradas, no encontré mate, solamente en brilloso. Y también en el Dollar Tree se estuvo comprando. Estos son unos dulces.
unos algodón de azúcar. Y ahí en el Dollar Tree también se estuvo comprando una corona que me dejó cautivada. Creo, había otra que me arrepiento de no haberme traído, porque si hubiera tenido dos coronas. Miren, y son estas. Es esta corona. Esta que todavía se le puede agregar detalles. Pero cuando la vi, me enamoró y no la pude dejar. Así que me la traje. Y también ahí en el Dollar Tree estuve comprando estas. Tiene piñita, tiene su como cereza, sus cherries, un algodón y las hierbitas, hojitas verdes. De estas nada más me traje dos. Miren. Y ya me estarán sirviendo para hacer algún arreglo. Y ahorita les voy a mostrar lo que traje también de ahí del Dollar Tree. Estuve comprando muchísimas cosas porque como todo ahí se me hace como que más barato, pues me traje algunas otras cositas que tengo aquí. Y estas fueron de las primeras compras, de las primeras ideas que fui para ver qué encontraba ahí. Y esta campanita. Ibas a usar plateado también, pero al final me decidí que no. Este para ver en qué me puede servir para las manualidades, que todavía espero hacer algunas. Y también compré dos platitos como este, porque la idea era poner aquí pues el arreglo de mesa, porque no tenía en qué más que el cartón que usé la vez pasada. Que hice en una manualidad para hacer mi centro de mesa. Y pues en esta ocasión, pues sí me di la tarea de buscar algo en el que pudiera hacer mi arreglo. Y este que también debe por ahí sufrir una transformación. Creo que sí, ya se los había mostrado. Este no fue en esta compra. Y estas piñas ya también ya se las había mostrado en un video pasado. Así que estas son las compras de Dollar Tree. Y como les comentaba al principio, había pensado hacerlo en plateado con dorado y así como que hacer una mezcla. Compré estas primero, pero no las voy a ocupar. Estas en plateado, aquí en la casa no, a lo mejor con mi mamá sí. Y estas sí las voy a ocupar aquí. Estas yo siempre quería de estas porque están como más surtiditas de las hojas. Y estoy fascinada. Pero también costaron $1.25. Fueron de las primeritas compras que hice antes de que empezara la temporada. Esto fue como cuando empezó la de otoño. Es lo que compré en una de esas vueltas que hice. Y apenas se las estoy mostrando. Bueno, ahorita voy a acercar otra canasta para mostrarles más. Bueno, y aquí les tengo la otra canasta. Esta es la segunda. Y aquí pues estuve comprando las esferas en color doradito. Pero es un dorado así como champán. No es un dorado fuerte. Y creo que este sí es el dorado fuerte. No sé si ve la diferencia, pero a ver. Uno es. Compré este de estos, compré cuatro. Y este sí, de estos compré cuatro también, pero uno sí es más dorado que el otro. Nomás que creo que no se lo. Este sí no se nota. Ah, bueno, aquí se nota. Aquí ya se nota, aquí están estos tres y esta es la dorada que compré más, de color más intenso. Pero yo lo que estoy trabajando es este dorado. De estas cuatro y de las otras que les comenté, de estas cuatro también. Cada paquetito $1.25. Y de ahí también estoy trayendo. Bueno, aquí están los otros paquetitos que les comenté de pinitos. Aquí hay más. Y también estuve trayendo este de $1. Me traje dos. Estos son dos. Estos caramelos que Angélica tomó para ponerlos. No sé qué quiero hacer con ellos. Es que me quedé una sopa de letras. Unas pilas que no dejan de más.
una cinta doradita, porque creo que se puede ocupar. Y como les comentaba que vamos a pintar un poquito el donde vienen los pinitos en madera, vamos a ocupar este. Y no, como no encontré para la cocina algunas palitas, así que por si encuentro o no encuentro, me traje estas por mientras, y que como quiera ahí van a servir. Todo esto, cada uno, cada pieza, 1.25. Ahí viene el Dollar Tree. Estas son algunas de las compras que se hicieron. Espero que no se me haya pasado nada. Si no, después ahí les voy comentando. Y pues también fuimos al tianguis, y pues ahí compramos lo que son geles antibacteriales. Pero este está traer en la bolsa siempre. Y algo más que estuvimos comprando en el Dollar Tree, y creo que ya es todo del Dollar Tree, son unas bolsitas para regalos. Miren. Estos son tres paquetitos. Cada una trae un jueguito de tres bolsas a 1.25, para estar preparada para los detalles de Navidad. Me gustaron mucho estos colores y no los pude dejar. Que me los traje. Y bueno, pues estas son las compras del Dollar Tree. Ahora les voy a mostrar unas que se hicieron en Target. Y déjenme traerles algunas cosas de Target. Por ejemplo, no recuerdo si esta fue en Target, pero creo que sí. Si no fue en el Dollar Tree, fue en Target. Esta costó $5. Y este ya le tengo pensado algo. Así que ya lo van a ver próximamente. Y también estuve comprando en Target este papel para regalar, para aprovechar de una vez y tener todo preparado. Y también en Target, si no mal recuerdo, este para hacer mi arreglo de mesa. Ahora, en lugar de usar cartón, vamos a usar esta basecita. Como ustedes pudieron ver, el año pasado es de la forma en que trabajé para hacer mi arreglo de mesa. Y en Target también estuve comprando estos pinitos a $1. A $1 estos pinitos. Creo que estos son los tres de Target. Porque estos dos que traigo aquí, estos se compraron en Walmart. Y estas fueron las únicas compras de Navidad en Walmart. Y bueno, se me estaba pasando mostrarles este pinito, que también lo compré ahí en Dollar Tree. Este me costó $5 y tiene lucecitas. Miren qué bonito. Creo que va a sufrir alguna modificación esta parte de aquí para que combine con los colores que estamos usando. Y bueno, pues miren, está divino. Ahora les voy a mostrar también otra cosa que se me estaba pasando, y es de lo que, ay Dios mío, créanme que yo lo soñaba, y también es de pilas, es este. Este me costó $5 y muy enamorada que estoy de este. Espero poderles mostrar muy pronto todo esto, cómo va a quedar aquí en la casa. Algo más que compré en el Dollar Tree y que se me estaba pasando también son estas florecitas. Miren, son en dorado y en blanco. Ahora sí, estas fueron todas las compras de Dollar Tree. Ahora les voy a mostrar unas de una tienda que se llama Gran Mercado. Y en esta tienda estuve viendo unos ornamentos después de ver el video de Lorena Vlogs, que le invito a que vayan a verla. Les voy a estar dejando el link aquí en la cajita de comentarios. Tiene muy buenos videos, hace muy bonitas decoraciones y también les trae recorridos. Aparte que comparte vlogs de su vida ahí para que la vayan a ver. Bueno, miren, también este lo escogió Angélica. Fuimos a la tienda, esto fue en Brownsville, Texas, y la tienda se llama Gran Mercado. Ella fue la que me lo recomendó después de ver su video. Miren, esto fue lo que escogió Angélica. Este es para darles el toquecito de lo que ya les mostré. ¿Se acuerdan de los cuadritos? De los cuadros grandecitos. Esto lo escogió también Angélica. Le gustó mucho y se trajo uno. Y como lo que vamos a ocupar ahora, en el año pasado fueron pajaritos, este año van a ser renos. Me traje estos dos, cada uno costó creo, 1.25, algo así, como el dólar, $1 más o menos, estos renitos, cada uno.
y pues están en el color que pues vamos a utilizar, así que ya lo irán a ver cómo lo vamos a acomodar. Y el año pasado nosotros hicimos los copos de nieve, pero y los iba a ocupar, pero ¿qué creen? Me encontré estos y pues no los pude dejar. Vienen tres y aproveché. Todo esto a $1 cada uno. Dice 1.29. $1.29. Y pues sí me traje varios. Miren. Están divinos. La verdad no los pude desaprovechar y me los traigo. Aquí está otro todavía. Y me dice mi hija, ay mami, tú puras ramitas. Y me traje estas en color dorado con una florecita blanca. Tienen mucho bling bling, como le llaman, mucho brillito. A mí me encanta todo lo que brilla. Aunque no sea oro, pero me gusta. Y estas, que ya no vi igual, miren, están divinas. Ah, tal vez ahí no se alcanza a apreciar, pero brilla muy bonito. Como si tuviera hielitos. Se ve cristalino, brillosito, bonito. Me traje esta. Nomás con cerecitas creo que es todo lo que había. Y esta, pura ramita. Y bueno, pues esto es para el arreglo del centro de la mesa. Ya lo estarán viendo. Y también me traje para hacer una manualidad estos renos en rojo. Ya voy a terminar brillosa aquí. Voy a terminar muy brillosa. En blanco, ya se le cayó aquí uno. Aquí está. Miren. En blanco y en dorado. Rojo, blanco, rojo, blanco y dorado. Estas son las compras que hicimos en la tienda de Gran Mercado. Y ahí, pues aparte de lo navideño, pues que hay muchas cosas muy bonitas. También compramos accesorios muy económicos, como este que están viendo. Trae un renito, como la cabecita de un reno, y trae como peluchito. Y aparte, Angélica estuvo trayendo algunos detallitos para sus amigas, que ellas no saben de este canal, así que no se van a dar por enteradas. Y las chicas que están conmigo en el equipo tampoco. Miren, me traje para ellas unos aretitos con el tema de la Navidad. Y para mí me traje unos renos. Unos copos de nieve y más aretitos de Navidad. Me traje varios paquetes. Aquí tengo cuatro. Creo que por ahí hay más. Estas cositas. Unas ligas para el cabello. Así que, y creo que unas piquitas blancas, pero no están aquí a la mano. Esas no las tengo aquí. Pero miren, yo encantada con estos aretes. Porque todos traen una figura diferente. Miren, estos dos. Y estos dos. Así que bueno, estas fueron todas las compras realizadas para esta temporada navideña 2022. Espero que este video haya sido de su agrado. La verdad yo estoy encantada, feliz. Y más aparte todavía vamos a reciclar algunos productos navideños del año pasado. Eso digo yo, eso espero yo. Y si no de otros años, pero de que vamos a sacar algunas cosas, las vamos a sacar. Así que ya más adelante les estaré mostrando también qué cosas sí fue de lo que tenemos, lo vamos a reutilizar o lo vamos a convertir en otra cosa para que nos ayude en esta temporada, así que, o en este año 2022, como las esferas, no sé, ahí les vamos a mostrar más adelante. Bueno, estas han sido las compras de esta temporada navideña 2022. Espero que este video haya sido de su agrado. Estoy muy contenta de que hayan llegado hasta aquí. Espero sus comentarios y me compartan cuáles han sido algunas de las cosas que he comprado. ¿Han sido sus favoritas? Platíquenme ustedes también ahí si ustedes ya compraron algunas cosas. Recuerden seguirme en Instagram. También estoy ahí
como Entre Amigas con Rosy Valdés. Aquí les dejo el link de Lorena Blogs. Espero sus comentarios, que sigan comentando. Eso sería para mí de gran satisfacción y pues de sentir que estamos en comunicación. Y además también, estoy muy pediche, me gustaría mucho que compartan este video, que le den like. Y bueno, pues no, ahora sí nos vemos. Hasta la próxima.